señor presidente constitucional de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, su regimiento de caballería, Mariscal Domingo Nieto. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Esta es una transmisión para nuestras plataformas informativas y es que el patio de honor de Palacio de Gobierno es escenario una vez más del cambio de guardia a caballo. En esta ocasión lo preside el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien se encuentra en la puerta de honor de la Casa de Gobierno. Lo acompaña el general de brigada, jefe de la Casa Militar, Miguel Alberto Herrera Céspedas. El coronel de caballería, William Paredes González, comandante del regimiento, pide autorización al jefe de Estado para dar inicio a esta ceremonia castrense que se desarrolla eventualmente los días domingos. Es por ello que concita la atención, además del público, familias enteras que llegan al frontis de Palacio de Gobierno para disfrutar de este espectáculo también militar. Se procede entonces a ubicar el Estado Mayor a cargo del comandante del Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, el coronel William Paredes González, acompañado por el coronel Ricardo Guanilo Tarazona y el mayor de caballería Carlos Ampuero Barrientos. Ellos se ubican al lado izquierdo de las escalinatas de honor. La farandola hizo su ingreso hace unos minutos. Ellos se encuentran en el lado extremo derecho del patio de honor. Escuchábamos la marcha Trote Montonero. Hacen su ingreso los capitanes de la guardia, inicialmente al trote y luego al galope para ocupar sus puestos con la marcha Vírgenes del Sol, que nos evoca la ciudad imperial del Cusco. Recorren el perímetro del patio de honor ambos capitanes para luego ubicarse al final de las escalinatas de honor. Los capitanes de la guardia van ahora a desenfundar sus espadas para autorizar el ingreso de la escolta y el gallardete. Ingresa entonces por la puerta de la Casa de Gobierno, la escolta y el gallardete, oficiales del ejército montados en estos corceles blancos. Son más de 60 ejemplares que el día de hoy se puede apreciar para el gusto del público que este domingo se concita en el frontis de Palacio de Gobierno. ¡Marcar al trote! ¡En el trote!
guardias al patio de Palacio de Gobierno con la marcha al trote Tacna. Preside justamente el jefe de Estado, Pedro Castillo. Entonces, parte del repertorio de la farandola, Cóndor pasa y ahora Ayacucho. Desarrolla el Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. No solamente se puede apreciar público el frontis de la Casa de Gobierno, sino también en los balcones al interior del Poder Ejecutivo. Son los invitados de honor que pueden apreciar más de cerca el desarrollo de este relevo de guardia montada. De esta manera los guardias realizan las evoluciones demostrando destreza, dominio, marcialidad sobre el caballo. Se retiran ya en medio de los aplausos del público que pueden apreciar desde corta distancia el desarrollo de este relevo de guardia montada. Ha concluido ya la tercera parte de este relevo de guardia a caballo. Se retira la escolta y el gallardete.
comandantes de las guardias inician su retiro de Palacio de Gobierno, inicialmente al trote y luego al galope.
Nacional de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, la ceremonia de relevo de la Guardia a Caballo en honor a su cumpleaños ha terminado. Acaba de informar al jefe de Estado que la ceremonia ha concluido. Se retira también en medio de aplausos el Estado Mayor. La farandola procede a retirarse del patio de honor, tocando la marcha Granaderos de San Martín. Aún el presidente de la República en la puerta de honor, y es que una vez se retire la farandola, procederá a ingresar a la Casa de Gobierno. Integrada por músicos, suboficiales del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, montados en estos corceles, son más de 30 los miembros de esta farandola, tocando instrumentos de viento y de percusión, cabalgando en estos corceles que el día de hoy se aprecia aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Van a recibir también seguramente el aplauso del público, ya que no solamente los domingos ellos desarrollan el cambio de guardia, sino a diario, a partir del mediodía, se ubican en el frontis de la Casa de Gobierno para realizar este relevo de guardia.